Catastrófico, no paran los incendios, no sé si las autoridades están tomando la conciencia real, ¿no?, de la emergencia que hace falta. Hay que declarar la emergencia. Exactamente, nacional, sin duda. Sí, Mariana, porque aparte se han quemado ya 40.000 hectáreas, ya tenés dos personas detenidas, tenés por lo menos 32 casas afectadas, con eso campos, animales. Hay cuatro focos a esta hora, me cuentan, en la zona de Punilla Grande, San Marcos Sierras, sí. Capilla del Monte, la zona de Ascochinga, todos lugares donde cada uno de nosotros seguramente tiene una foto. Exactamente. Seguro. Bueno, la verdad es que las imágenes que llegan desde allá son tremendas. Realmente ahora vamos a hablar también con Jorge Moliniers, que tenía su casa en Capilla del Monte, se le quemó entera. Vamos a hablar con él como ejemplo de un montón de gente que realmente lo está perdiendo todo. Tenemos una imagen que me llegó a través de una amiga que vive allí en Capilla del Monte, de cómo se inició el foco del incendio, porque estas cosas, uno siempre se pregunta, ¿cómo se inicia esto? ¿No fue algo intencional? Hay dos vertientes. O la negligencia, ¿viste? El asadito a la orilla del río, que es muy común, o la voluntariedad de iniciarlo por querer hacer un barrio privado. No, pero ojo, porque las zonas rojas... No, no te permite volver a construir. No, pero perdón, no. Esto ya se incendió en 2020. Hay que decir que en 2020 Córdoba, claro, en esta misma zona, vivió una situación. No se puede entender, igual. Y no se puede entender cómo de un foco tan pequeño pasa esa catástrofe, Dios mío. Lo tenemos a Jorge Moliniers, que está devastado. Jorge, ¿cómo estás? Es redundante preguntarte esto. Terrible lo que vivieron, terrible lo que estás viviendo. ¿Dónde estás ahora, por ejemplo? Hola Mari, hola chicos ahí en el piso. Sí. Estamos tratando de procesar todo esto que vivimos, es como mucha información, no solamente porque uno está tratando de procesar todo la pérdida que uno tiene personalmente, sino que, viste, cuando llega en este punto te toca humanamente pensar en todo, pensás en un todo, en todas las es sierras muy fuerte, que se están Jorgito, quemando, vos que la tierra. Mientras vos hablas, estamos viendo las imágenes que son tuyas, estas imágenes, vos grabaste desde el auto lo que quedaba de tu casa. Exactamente, mira, la cosa fue así, yo este año estoy viajando mucho, estoy haciendo laburos en paralelo porque estoy grabando en Asunción, después vengo acá en Córdoba. Justo estaba viniendo y en todo ese ida y vuelta que estaba viniendo, a 2 horas más o menos de salir para Córdoba, me dice Hugo, gordito, no sé cómo decirte esto, se quemó todo. Ay. Y quedamos como en shock porque, o sea, esa casita la terminamos de pagar hace 2 semanas con mucho esfuerzo, con muchos ahorros, con muchos años. ¿Qué más sería que después vos entendés que eso es algo material y lo importante es estar vivo? Viste que hay un dolor interno que lo estás tratando de procesar y lo estamos tratando de entender porque entendemos que la vida es más importante, entendemos que nos tenemos sí, pero a nosotros mismos. Sí, pero es muy duro. Jorge, es muy duro. Es muy duro porque nosotros somos dos pibes que venimos laburando hace mucho tiempo solos y pusimos todo nuestro esfuerzo, mucha ilusión y como que toda esa ilusión, todo ese esfuerzo se pierde en 15 minutos. Ahora, ¿cómo esos 15 minutos? ¿Alguien los ayudó? Hay gente, porque sabemos que los bomberos, por supuesto, los rescatistas, están todos intentando poner lo mejor de sí, pero no alcanza. O sea, hace falta ayuda nacional. ¿Alguien los ayudó a ustedes cuando empezó a prenderse fuego la casa? Porque vemos a los mismos vecinos tratando de apagar sus casas, ¿no? O sea, no hay ayuda. No están dando abasto, Mari, todo lo que están haciendo, todos los bomberos, todos los aviones, no están dando abasto. Literalmente, Mari, pero sin exagerar, se está incendiando todo Capilla del Monte. Por eso es que en un momento salían desesperados a pedir que se declare emergencia nacional, porque ¿por qué no dan se abasto. Está declarando? Se ¿por qué aún no se declara la emergencia nacional? Tenés emergencia en Córdoba. Provincial. La provincia de Córdoba es bastante autosuficiente con el tema de los aviones hidrantes y demás. Y de hecho tiene un fondo especial para cubrir todos los daños de las viviendas
arrasadas por el fuego. El tema es que se está tomando conciencia en Córdoba de lo que está pasando en Córdoba. Sí, claro, por supuesto. Mira, yo tengo muchos números acá. Si querés algo te digo, no quiero. Si querés después de la pausa. Sí, después de la pausa. Me tengo que ir al corte. Dale. Quédate, Jorgito, no te vayas. Que nos vamos a una pausa y enseguida seguimos conversando. Ya venimos. Dale. Bueno, volvemos allí a Córdoba, más precisamente a Capilla del Monte, uno de los lugares más afectados en este momento. Hay gente que lo está perdiendo todo, realmente necesitan todo tipo de ayuda además, ¿no? Porque si bien están los bomberos, están los brigadistas, todos poniendo lo mejor, lo cierto es que no alcanzan los recursos y están pidiendo la emergencia nacional desde Córdoba de manera muy enfática. Ojo porque han surgido colectas truchas, ¿eh? Los bomberos de Córdoba han aclarado que ellos no están recibiendo donaciones ni están pidiendo dinero por alias de las distintas plataformas crediticias, ¿eh? Así que atento con esto. Muy atentos. Atento con esto. Claro, porque la gente quiere ayudar también, ¿no? Uno se pregunta desde acá, ¿qué se puede hacer para ayudarlos? Jorgito, estás ahí, contábamos antes de irnos a la pausa, ¿no? El desastre que han perdido tu casa, con todo adentro, estamos viendo las imágenes, no quedó nada, es muy impactante cuando uno ve un lugar donde había una casa y no queda nada. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué están necesitando? ¿Cómo está la gente? Totalmente, Mariana. Mira, vos sabés que al principio nosotros con Hugo hablamos y decíamos, no teníamos muchas ganas de hacer esto, de hacer esta nota y todo. Viste que estamos en un mood totalmente raro, como procesando todo esto. Pero después dijimos, estaría bueno que salgamos a hablar, porque también así surgió un montón de mensajes de gente amiga nuestra, de los medios, gente preguntándonos cómo estamos. Y está bueno también dar... salir y dar la cara y decir que estamos bien. Y también, ¿sabes qué? Para tomar conciencia, Jorgito, yo mensajé a mi amiga hoy porque digo, ¿cómo estás? Porque desde acá uno lo ve y dice, qué bárbaro lo que está pasando en Córdoba, qué terrible todo, ¿no? Pero realmente cada vez es peor la situación y vemos que no lo están pudiendo controlar. Mari, lo que pasamos en primera persona es terrible. No estamos durmiendo porque estamos haciendo vigilia y estamos constantemente preparados para evacuar de vuelta del lugar de donde estamos porque literalmente está agarrando... todo Capilla del Monte. ¿Cuántos evacuados hay, Mariano? Y, mirá, va variando el número. Desde el fin de semana de 50 varió a 100. No tengo ahora el número exacto. Lo que sí te puedo decir que está colaborando el Plan de Fuego Nacional con 4 aviones. La provincia de Córdoba es la única provincia que tiene aviones hidrantes, la más equipada. Está colaborando la provincia de Santiago del Estero, el gobierno de Zamora. Está colaborando la provincia de Buenos Aires. Kicillof también mandó helicópteros, y Córdoba, insisto con esto, tiene un fondo para compensar a las familias que lo pierden, porque uno dice, ¿quién paga estos gastos? ¿Quién paga una casa quemada o los animales que ahí, se te mueren? Ahí va, porque Jorgito, a mí me informan desde Córdoba que el fondo para catástrofes que tiene la provincia, como bien dice Mariano, es de una ayuda importantísima y te permite prácticamente recuperar tu casa íntegramente. A mí me aseguran que es de mucha plata, exactamente, y que podés volver a levantar tu casa. Lo que no se recupera, si se me permite, es el territorio, es el resto de las pérdidas ambientales. Eso sí, permite terminar con una cosa que quería decirles a ustedes, es más allá de que nosotros estamos en este momento, en este proceso de tratar de esclarecer todo lo que nos pasó y agradecer que estamos vivos, porque como está, nosotros tenemos mucho viento en Capilla del Monte, el rumbo del fuego puede cambiar en 5 minutos, en 3 minutos, en 50 segundos y todo es un caos. Sí. Lo que está pasando ahora con los vientos y con el fuego, con la combinación, es tremendo. Claro. Te da tiempo a escapar y a estar vivo. Para nosotros es re importante. Yo quería hacer esta nota y no quería dejar de decirlo, que tomemos mucha conciencia en esto. Nosotros hace 5 años que estamos viviendo en este lugar. Tenemos mucho respeto al campo. Somos muy precavidos, muy cautos, pero vemos todos los días que vamos al auto, vemos gente, no sé si vienen de Buenos Aires o son turistas o quizás gente de la zona, que siguen apagando el cigarrillo, tiran la colilla del cigarrillo con la ventana, Jorge, y es desesperante. Fatal. Porque quizás este caos que hoy se está formando, que está poniendo casi en peligro toda la ciudad, se originó por la colilla de un cigarrillo. También, me parece súper importante. Son las personas que queman, ¿no? Mal. Porque tiene el contrafuego. El 95% de los incendios son por el accionar humano. Pero porque el suelo está especialmente seco. También, sí, claro, además. Tenemos que preguntarnos por qué el suelo está especialmente seco. Sí. Porque si no, así no crecemos en la discusión.
cuando nos damos cuenta que el suelo está especialmente seco, la sequía récord del año pasado, la sequía en Córdoba de vuelta este año, nos damos cuenta efectivamente que no llueve como debería, que hay calentamiento global, que no paran de acumularse los gases de efecto invernadero, es decir, hay cambio climático. Ahora, el cambio climático existe. Totalmente. Ahora, quería preguntarle a Jorge, porque nosotros desde acá vemos las imágenes y los videos que grabados con el celular, pero explícanos vos, en tu caso, ¿cuán cerca tenés el fuego? ¿Cuán cerca estuviste realmente del fuego? ¿Cuánto lo sentiste, el fuego real? Nosotros perdimos todo, chicos. Perdimos todo. Estoy con dos remeras, dos anatómicos, y perdimos todo. No nos dio tiempo a escapar. En Capilla del Monte nosotros tenemos vientos muy fuertes. El fuego está yendo para otro lado. En un momento, en 4 minutos, el viento cambió de rumbo, el fuego se vino como devorando todo y literalmente escapamos del fuego. Nosotros obviamente agradecemos estar con vida y haber podido escapar, que no nos haya rodeado el fuego. Pero, te venía encima. Pero claro, te venía el fuego encima y no tuvimos tiempo. Y hoy estamos hablando de... Nada, las cosas materiales obviamente se puede recuperar, seguramente habrá forma o no, pero me parece súper importante que tomemos conciencia a raíz de esto que pasó, porque lo podemos lamentar de otra manera. Yo agradezco que estemos todo vivo y que no tengamos que lamentar la pérdida de mis perrijos, de familias, porque acá hay familias enteras que también perdieron su casa y que por suerte pudieron escapar, porque entre vecinos nos ayudamos todos. En un momento me ofrecieron irme de la ciudad de Capilla del Monte y dijimos no, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar acá a ayudar si hay algún vecino que necesita ayuda, con Bali vamos a salir a las calles. Es que eso es lo más importante, Jorgito, ahora la solidaridad de la gente, ¿no? De todos, estar unidos y ayudando a Córdoba, como sea, como podamos, y por supuesto acompañándolos, teniendo el tema presente, ¿no? O sea, es muy grave lo que está sucediendo. Te mandamos un abrazo muy grande y mucha fuerza en este momento, y a todos los cordobeses, a toda la gente que está siendo afectada por estos incendios, ¿eh? Un beso grande, Jorgito. Muchísimas gracias por el espacio, Mariana. Un beso a ustedes y a todos los chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Nos vamos a una pausa, así ya volvemos.